Hola chicas, bueno, pues hoy os traigo un look en tonos marrones y verdes que espero que os guste, es muy sencillito de hacer, así que vamos a comenzar. En primer lugar, como siempre, voy a aplicar la prebase de Art Deco. Y la aplicamos por todo el párpado. Bien, a continuación voy a utilizar esta sombra en tono como un marrón o marrón un poco también como grisáceo. Así que con esta brocha cogemos y aplicamos por todo el párpado móvil. Llegamos hasta la cuenca a la continuación con la paleta de 120 voy a tomar este color de aquí, es un marroncito muy clarito. Y lo voy a tomar con este pincel para difuminar. Entonces, cojo un poquito y aplico por aquí. Vamos a llegar desde el lagrimal hasta afuera. Ahí vamos difuminando. Vale, y a continuación de la misma paleta voy a tomar este blanco mate de aquí. Lo aplicamos debajo de la ceja para iluminar. Vale. Ahora tomamos un pincel biselado y vamos a coger el mismo marrón que hemos puesto al principio y voy a delinear la parte inferior de las pestañas inferiores, pero solo un poquito. Hasta ahí. Ahora a continuación, con una sombra negra mate también de la misma paleta, con el mismo pincel biselado, cojo el negro y voy a delinear la parte de arriba. Vale. Y ahora por último, con el mismo pincel, lo limpio en mi mano y voy a delinear las pestañas inferiores con este verde de aquí. Tomo con el pincel, ahí. Un poquito más ahora con un lápiz negro que utilizar el color de Kiko delineamos la línea de agua.
continuación aplicamos rímel. Bueno, pues este es el look final. Vale, y ahora lo que voy a hacer es aplicar el colorete. Voy a utilizar la paleta de colorete de Costalese y voy a utilizar rosa de aquí. Yo lo voy a tomar con la mofeta para aplicar, ya, aplicar menos cantidad. Entonces, tomo el color. Y vale, y por último en los labios voy a aplicar este gloss de Elf con protector aquí. Es un tono muy clarito, un tono melocotón. Y ya está todo. Pues nada, que espero que os haya gustado. Y nada, que sigo esperando vuestras suscripciones, que me dejéis todos los comentarios que queráis. Y puntuáis este vídeo. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.